Bienvenidos nuevamente a este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la ley de insolvencia, los beneficios de la ley de insolvencia, quiénes se pueden someter a esta ley y cómo puede ayudarle a todas aquellas personas que se encuentran en una situación económica compleja. Para ello hemos invitado nuevamente a la doctora Daniela Berrío, quien amablemente nos acompaña a esta hora del día. Doctora Daniela, excelente día para usted. Excelente día para usted, doctor Germán. Un placer acompañarlos como siempre en estos programas de Tu Deuda, Nuestra Solución. Vamos a hablar de la insolvencia precisamente porque varios de nuestros televidentes y también suscriptores han solicitado que ampliemos la información respecto del tema de la insolvencia. Precisamente porque ahorita se está consolidando en nuestro país como la mejor herramienta que hay para solucionar el tema respecto de las deudas, puesto que es una herramienta que es legal, que es eficiente, que es eficaz, que es rápida. Pues rápida cuando quieren un acuerdo de pago, sí. En realidad, porque cuando nos vamos a un proceso liquidatorio definitivamente estamos a merced de nuestro sistema judicial, pero en general es un proceso que da muchísimas más alegrías para todos los deudores y como siempre les digo, es un proceso maravilloso. Entonces, cuando vamos a hablar de insolvencia, Doc, ¿usted qué cree? ¿En qué está pensando la gente cuando hablamos de insolvencia? Insolvencia, mucha gente dice, es cuando me quebré. Eso es lo que mucha gente piensa de la insolvencia económica. Eso me suena que estoy quebrado. Sí, suena como que ay, estamos quebrados. Ayer un cliente me decía, Doc, ¿cómo es que es la ley de bancarrota? Explíqueme la ley de bancarrota y explíqueme la ley de insolvencia. Yo le dije, ay, señor, es que la ley de bancarrota ya no existe. Existe la ley de insolvencia, que es lo que la gente cree que es, pues, la bancarrota, que normalmente exacto. Era un término que se utilizaba para, precisamente para los comerciantes, para ¿no? Los que estaban en bancarrota. En bancarrota, literal. Con los que estaban sin dinero, con qué responder en las obligaciones, ¿no? Sí, bueno, entonces, vamos a hablar de insolvencia. Requisitos, el doctor Germán es experto en esto, Doc. ¿Qué requisitos necesitamos para acogernos a la ley de insolvencia? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Todo colombiano, cuando digo todo colombiano, es todo colombiano, independientemente de si es policía, es militar, es docente universitario, si es una persona que desarrolla sus propias funciones como ama de casa, etcétera, cualquier persona, ministro, el presidente de la República, un congresista, puede someterse a la ley de insolvencia. ¿Y cuáles son esos requisitos? Muy sencillo, señores, vea. Primero, ser persona natural, no comerciante. Segundo, tener dos o más deudas con dos o más acreedores. Y en tercer lugar, tener una mora de 90 días o más para usted poderse someter a este proceso. Cuando decimos persona natural, no comerciante, significa ello que no esté inscrito en Cámara de Comercio desarrollando esas actividades comerciales. Y cuando decimos que tenga dos o más deudas con dos o más acreedores, es porque no puede ser que tenga cuatro obligaciones con un solo acreedor. Ejemplo, tres créditos y una tarjeta de crédito, entonces son cuatro y eso es más de dos. No, se requiere dos o más deudas con dos o más acreedores. Ejemplo, una deuda con Bancolombia, una deuda con Popular, cumple requisito. Pero usted me dice, tengo dos tarjetas de crédito y un crédito con Avevillas, no cumple requisito. Entonces, que quede claro, dos o más deudas con dos o más acreedores, una mora superior a 90 días y ser persona natural no comerciante. Bueno, entonces ampliemos estos requisitos aquí con el doctor Germán. Como él lo decía inicialmente, cuando hablamos de que una persona sea persona natural, él bien claro lo dijo, que sea una persona que no esté ejerciendo actividad comercial. No podemos aquí venir a declarar en insolvencia al dueño de Nutresa, pues... Es comerciante. No, comerciante. Entonces, la insolvencia que le corresponderá a los socios de Nutresa, pues será la ley 1116 del 2006, que es reorganización empresarial, y bueno, ellos también tienen su sistema de liquidación. Pero si estamos hablando de una persona que en algún momento tuvo un registro mercantil activo y ya lo canceló y hace mucho tiempo no ejerce el comercio, porque lo que implica en esta ley es que la persona en el momento de acogerse a la insolvencia no esté haciendo un ejercicio de actividad comercial, puede ser que esa persona haya tenido o haya ejercido la actividad comercial en algún momento. Es decir, una persona tuvo una tienda de mascotas y la tuvo hace 8 años, 5 años, pues hace mucho tiempo no la ejerce. Y tampoco significa que la persona, por acogerse a una insolvencia, pues no vaya a poder en el futuro emprender y hacer un proyecto, pues, respecto de que sea pues comercial, que tenga que ejercer calidad. Muchas personas se pueden estar preguntando, venga,
Si yo me someto a la insolvencia económica de persona natural o comerciante, lo que ustedes están hablando, entonces hay muerte financiera. No, no, o sea, la gente tiene la creencia de que hay muerte financiera al acogerse a la insolvencia. Por el contrario, no es una muerte. A usted lo que hacen es darle una segunda vida. Lo que hacen es darle el segundo aire, la segunda oportunidad. Por eso también la llaman la ley de las segundas oportunidades. Resolviendo entonces de fondo todas esas deudas. Todo el tema de deudas. Entonces volvamos a lo que veníamos. Sabemos pues que esta persona puede ser el que vende empanadas afuera del metro, el que vende chicles, el estudiante que está pagando pues el crédito del ICETEX. Puede ser cualquier persona, o sea, una persona, ama de casa, no necesariamente tiene que estar desempleado. Ojo, puede ser una persona, hemos tenido personas que han acudido a nosotros con salarios de 24 millones, de 42 millones de pesos. Puede ser un pensionado. Con el tema de los pensionados, que lo vamos a estar hablando aquí, también pasa mucho que tienen esos temas de las libranzas. Entonces, mucho abuso por ese lado, ¿no? Ay, hay un abuso increíble, especialmente pues por el tema de financieras e incluso pues no está por demás decirlo, algunas cooperativas también. Total. Entonces, estas personas se pueden acoger al proceso. Ya vamos a ampliar el tema, cómo funciona en general. Como dice el doctor, que sean varias obligaciones de diferentes entidades. Y cuando hablamos de la mora, que sea mayor a 90 días, no es que todas mis deudas tengan que estar en mora de 90 días o más, o que solo sean 90 días, no. Es que por lo menos más de la mitad del total de los pasivos o deudas que tengo estén en mora de más de 90 días o de 90. Si tengo 87 días, ¿me puedo acoger al proceso? Pues efectivamente no me voy a poder acoger al proceso. Si tengo 1.000 días, 2.000 días, 360 días, que es más de 90 días, ¿me puedo acoger a este proceso? Perfectamente. También debemos de cumplir con todos estos requisitos. ¿Qué beneficios legales vamos a tener de acogernos a una insolvencia económica de persona natural no comerciante? Y el doctor me corregirá o me ayudará si se me salta alguno, ¿cierto? Vamos a tener acá, vamos a suspender los procesos ejecutivos, vamos a suspender, por ejemplo, los remates de los inmuebles porque no pudimos pagar el crédito hipotecario, teníamos otros créditos y nos quieren rematar el inmueble. El vehículo, ay, las libranzas, vamos a levantar entonces los embargos a los salarios, embargos a las pensiones. Las retenciones, las libranzas, como dice el doctor Germán. Entonces es un proceso que lo que hace, yo siempre se los digo en nuestras asesorías, les decimos, haga de cuenta que usted tiene una burbuja que lo rodea y esa burbuja se convierte como en un escudo protector que lo que va a hacer es protegerlo de los ataques de las entidades financieras, de los bancos y de las personas naturales. Ojo pues, aquí los acreedores no son solamente los bancos, los acreedores también son las cooperativas, los acreedores también son las financieras, los acreedores también son los fondos de empleados, los acreedores también son la empresa para la que usted trabaja y usted tiene crédito con esa empresa, los acreedores también son Tigo, Claro, EPM, ETV, el plan de celular que no pagué. Todas las deudas, las multas de tránsito. Todas las multas de tránsito, las deudas con la DIAN. ¿De qué tipo de deudas con la DIAN, Doc, por ejemplo? Bastantes. Por ejemplo, la omisión de agente retenedor de IVA de la DIAN. Que no solamente es una deuda que quedas con la DIAN, sino que también es un delito. Correcto. Entonces, bueno, aquí le ayudamos con el tema civil, pero el tema penal, eso es otro cuento. Otro proceso. Exacto. Es que una sola actuación puede generar diferentes responsabilidades. Es decir, si usted no cumple con su obligación de consignar esas sumas recaudadas o que se omitieron recaudar, porque el delito va en ese sentido, quien recaude u omita recaudar estas sumas de dinero, cometen el delito de omisión de agente retenedor de IVA. Y eso no solamente se genera una deuda, sino que adicionalmente se está cometiendo un delito y puede ser perseguido entonces por la vía civil y por la vía penal. Es correcto. Entonces, deudas con la DIAN, deudas con el Estado. Ejemplo de una deuda típica con el Estado, el impuesto predial, ese que la mayoría de las personas a veces dejan atrasar por un montón de tiempo. Y pasa mucho que es que usted solamente no puede tener a punto de un remate un bien inmueble por una deuda con un banco. No, usted puede tener a punto de perder su bien inmueble en un proceso de jurisdicción coactiva porque no pagó los impuestos. Y cuando usted quiere ir a vender la casa, ahí se da cuenta en el registro, en el certificado de libertad y tradición, que vas a tener embargado ese bien inmueble por el municipio de Bello, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Secretaría de Tránsito. Secretaría de Tránsito, también por las
Por las multas, por las fotomultas, por los impuestos de los vehículos, los, pues, sea carro, sea moto. Las deudas que tenemos también, por ejemplo, con Colpensiones, con la UGGP, para fiscales, Todas las personas, deudas. es que todas. Que quede claro, Es entonces, muy todas las importante deudas. aclararle a la gente eso, porque todo el mundo se pregunta, bueno, pero es que entonces, ¿qué deudas y qué deudas? No, no, es que son todas. Usted le puede deber 1.000 pesos a Tigo y 1.000 pesos a Tigo que usted tiene que reportar. ¿Por qué? Porque es que es un proceso súper lindo, que parte de la buena fe del deudor, y como parte de la buena fe del deudor, ¿qué le va a pedir? Que si él le cree todo lo que usted le está diciendo, pues lo mínimo es que usted le diga toda la verdad. De la Y si situación usted, real que se encuentra exacto, atravesando. de Dígame, mi doctora, situación real. el tema es muy Muy bueno largo, y es es muy muy largo, largo. pero tenemos un compromiso comercial. Vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo o un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hola amigos del canal CNC, vamos a hacer un recorrido en buseticas por Medellín. Los esperamos todos los viernes a la 1:30 de la tarde, después de Oído Pueblo, en nuestra señal habitual y en www.canalcncmedellin.com. Los esperamos. Bienvenido nuevamente a este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Antes de la pausa comercial estábamos hablando un poco sobre quiénes podían someterse a la ley de insolvencia económica de persona natural o comerciante y cuáles eran los requisitos de ley para poderse acoger a esta ley. Inclusive la doctora Berrío nos manifestaba el tema de que no se podía ser comerciante para acceder a la misma y que cualquier persona podía incluir cualquier deuda que tuviese y que tenían que incluir todas las deudas. Normalmente las personas se preguntan qué sucede si no se incluyen todas las deudas dentro del proceso de insolvencia económica. Mi doc, este es un tema supremamente delicado. Vuelvo y les digo, partimos de la buena fe del deudor. Entonces, si es un proceso que le gusta que le digamos la verdad y nos ampara de principio a fin porque nos está protegiendo, dándonos ese chaleco salvavidas y esa segunda oportunidad, pues si se da cuenta que nosotros omitimos deudas, pues no le va a gustar. Y como no le va a gustar, entonces podemos tener una nulidad de un acuerdo de pago, es decir, perder el avance o lo que se haya realizado dentro del proceso en la parte de negociación de la deuda. Y en la parte de liquidación podríamos tener unas consecuencias judiciales que pueden perjudicar el desarrollo o el objetivo del proceso. Hay que intentar pues no andar tanto ni ser de pronto como tan específicos con la parte procesal porque de pronto aquí los enredamos, pero el tema es que si tenemos un objetivo que es tener esa segunda oportunidad, sanear nuestras deudas, hay que ser totalmente honestos con ellos porque al dejar un acreedor por fuera estamos defraudando precisamente ese proceso y defraudando también a ese acreedor que se quedó por fuera. Entonces él vendrá a pedir las sanciones que correspondan respecto de esa omisión que generó el deudor. El televidente podrá estar diciendo, bueno, ustedes ya me dijeron a mí que existe una ley que le ayuda al deudor, me acaban de manifestar cuáles son esos requisitos y que tengo que incluir todas las deudas, pero venga, ¿yo cómo me acojo a esa ley? Bueno, es súper fácil. Si usted se quiere acoger a la ley de insolvencia, debe tener en cuenta que hay dos formas de hacerlo. Lo puede hacer solito o lo puede hacer acompañado de un abogado que sea experto en insolvencia. Que sea experto en insolvencia. Experto en insolvencia. Porque cualquier abogado no sirve. No sirve. Usted va donde el abogado que le hace... El todero. O sea, usted va donde el todero y el todero no siempre le va a poder responder precisamente por todo porque hace muchas cosas y no se especializa en algo. Sí. La idea es que a medida que usted va haciendo su ejercicio del derecho, usted va tomando como un camino y ese todero seguramente sea más bueno en unas cosas que en otras. Entonces, probablemente, pues, si no tiene mucho conocimiento, lo va a remitir con un abogado que sí tenga
conocimiento en insolvencia. Debe ser un abogado experto en insolvencia económica, persona natural no comerciante, o en caso de que usted necesite una insolvencia o organización empresarial, que sea un abogado experto en reorganización empresarial. O si usted es natural comerciante, que sea un abogado experto en declaración de insolvencia, persona natural comerciante. Bueno, sumamente clara esa información, porque eso es como la ciencia médica. Vea, no podemos ir a un cardiólogo cuando han dictaminado que nuestro problema es neurológico. Entonces, usted no va al cardiólogo. Si el problema es neurológico, usted no va al cardiólogo. Y en el derecho es exactamente igual. Yo no puedo pretender que una persona que no es penalista tenga todo el conocimiento de un penalista y me ayude a salir de un problema donde estoy en la cárcel, viendo que ese problema pues se tiene que resolver es con alguien conocedor del tema. Mal haría entonces en contratar un civilista para un tema penal, un laboralista para un tema penal. Zapatero a sus zapatos. Y puede ser abogado, pero no significa que ese abogado conozca de ley de insolvencia. Es entre que... otras cosas, Daniela, sí. Porque hasta los mismos jueces ante los cuales se presentan los fraudes liquidatorios de insolvencia, hombre, hasta salen con unas figuras de desistimiento tácito cuando la ley es sumamente clara de que no es viable, que no es procedente esta figura del desistimiento dentro de la insolvencia, y los jueces, que son abogados, que llevan años recorrido en la rama judicial, decretan esto del desistimiento tácito. Y los abogados, que no son conocedores, que son abogados, pero no conocen, pues como el juez es juez, entonces el juez siempre tiene la razón, y ahí el afectado es el deudor. Bueno, ahí hay pues que hacer una aclaración. Por regla general, pues no le aplica, ¿cierto? Pero la Corte Suprema de Justicia ha identificado que hay unas situaciones en particular bajo las cuales de pronto esta figura sí podría ser aplicable. Vuelvo y les digo, es un tema muy procesal, seguramente pues se los explica acá y sea complejo pues de entender, pero está más relacionado como por ejemplo con el tema de omitir pagar los honorarios de un liquidador dentro de un proceso judicial, que son cargas que el deudor tiene, que nosotros tenemos como deudores unas cargas que cumplir, y si no las cumplimos pues eso también va a tener unas consecuencias jurídicas, pero no pues porque por pajaritos en el aire pues se decrete un desistimiento tácito. También hablando de ello, y el doctor Germán me hizo recordar a medida que estamos hablando acá, él me preguntaba sobre la omisión de deudas, pero también pasa que la gente a veces omite patrimonio. Entonces, como también debemos decir la verdad respecto de las deudas, debemos de decir la verdad respecto del patrimonio. ¿Qué pasa mucho cuando llegamos a veces a audiencias y la gente no es muy conocedora? Esto hace un par de años era más común. Ahorita pues ya dependiendo igual como usted de su asesoría y si está súper juicioso pues con su cliente, usted lo va a saber orientar como abogado. Entonces usted va a verificar que efectivamente ese cliente haya realizado los traspasos de los vehículos. Hay personas que creen que la sola venta de un vehículo hace que usted ya no sea dueño de él, pero no, usted debe hacer una inscripción, y son unas inscripciones rigurosas que son ante esa entidad, Secretaría de Tránsito de Movilidad, ante la cual está registrado ese vehículo, y posteriormente debe encargar esa información en el RUM, porque si no, el que va a seguir apareciendo como propietario de ese vehículo va a ser usted, de ese bien mueble va a ser usted, sea una moto, sea un carro, bueno, y adivine a quién le van a seguir cargando, las multas, las fotomultas, los comparendos, y hasta los ilícitos que se presentan en él. Los ilícitos, ahí sí. A mí me ha tocado penal. Casos de esos, gente que venden una moto, nunca hacen el traspaso, un caso muy particular de una persona labrada a Caldas, vendió una moto, esa moto terminó en Bogotá, la hurtaron en Bogotá, wow, y terminó en un fleteo aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, ¿a quién buscaron? Al propietario de la moto, ¿cierto? Porque las placas seguían siendo exactamente las mismas, no las cambiaron. Entonces, cuando se cometió ese fleteo, fueron y miraron a esto de tal persona, era una persona que trabajaba en el campo, y demostró pues, que esa persona no tuvo nada que ver con eso, inclusive llevó ese documento de compraventa, no lo guardaba, pero vea todo lo que la persona tuvo que hacer para poder inclusive entrar a demostrar que él no tenía nada que ver. Y aunque lo decías hace un instante, que eso se da mucho antes, aún sí, en estas épocas sí. todavía se ve bastante, ¿no? Se presenta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser muy juiciosos cuando realizamos las ventas de nuestros vehículos, de nuestros inmuebles, especialmente con los vehículos pasa esto muchísimo. Y la gente después llamando a pedir que les ayudemos a bajar los comparendos, bajar las multas y demás. Es que no solamente los comparendos y las multas,
También hay que tener presente que ese vehículo va a generar un tema de sistematización y un tema de impuesto vehicular. Pues si obviamente hay unos exentos como el servicio público y las motos de bajo cilindraje, pero normalmente estos van a generar unos impuestos que se pagan ya no a la Secretaría de Movilidad del Municipio, Alcaldía Municipal, sino que se pagan ante la gobernación de ese departamento. Entonces ya no solamente tenemos una deuda, sino que tenemos dos deudas. Y esto va, si la persona quiere llegar a un acuerdo de pago, pues va a dificultar, porque si de demasiados años veníamos con un proyecto, con un plan, y llega la, un ejemplo, estamos en Bogotá, llega la Secretaría de Hacienda de Bogotá y me dice, es que usted me debe impuestos de este vehículo desde el 2010. Los impuestos son tales, y resulta que es que como ya estamos en la audiencia de insolvencia, nunca se pudo pedir ni solicitar ni siquiera la prescripción de los que ya no se podían cobrar por parte del municipio, o que algunos incluso ya se encuentren en cobro coactivo, y llega la persona y no solamente le aparece la deuda nueva, sino pues no nueva, porque ya la tenía, pero le aparece la deuda y le aparece el inmueble. El bien mueble, le aparece el carro, le aparece el nuevo patrimonio que no había reportado. Entonces el proceso entiende como que, hey, me estás diciendo mentiras. Tenías otro patrimonio. Y como tenías otro patrimonio, bueno, en la etapa sanción. De negociación, sanción. Y en la etapa de negociación de la deuda, pues digamos que es un tema más manejable. Pero que usted haya pasado toda esta situación y eso le venga a aparecer por allá en una liquidación patrimonial, esto puede tener unas consecuencias pues catastróficas para el proceso de ese deudor. Entonces, todas estas situaciones se pueden presentar durante un proceso de insolvencia. Es que es un tema súper largo, súper amplio. Pero sabes que me sigues debiendo aquí la información de cómo lo pueden tramitar. Y ahorita vamos para ello. Vamos con una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Agobiado por las deudas en Colombia, el proceso de insolvencia económica es una solución a ello. Aquí, en Canal CNC, vas a encontrar toda la información legal en cuanto a eliminación de reportes negativos, proceso de insolvencia económica e inclusive temas de embargo con invitados cada semana. Así que sintoniza Canal CNC en este su programa, Tu Deuda, Nuestra Solución. Los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, han sabido recibir el legado de su padre en el narcotráfico y en su ambicioso plan de crecer, han visitado otros países como Colombia. Así lo reafirman fuentes consultadas por Testigo Directo, quienes dicen que, bueno, también hay autoridades que se hacen las de la vista gorda. Nuestro periodista Jeffer Sierra tiene la historia de la supuesta visita a Medellín de uno de los Chapitos. Este es Jesús Alfredo Guzmán, alias Alfredito, uno de los líderes más temidos de los Chapitos del cártel de Sinaloa, quien aparentemente estuvo en Colombia. Bienvenido nuevamente a este su programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Y antes de la pausa comercial estábamos hablando un poco sobre ese procedimiento que se tenía que seguir. Y le estaba yo recordando a la doctora Daniela que nos extendimos bastante, pero no me indicó cuál es el trámite que tiene que seguir la persona que está endeudada, que está allá en su hogar, viéndonos, pero que quiere saber, entonces ya sabe los requisitos, pero quiere saber cuál es el procedimiento, a dónde va, a quién llama, cómo lo hace. Bueno, ahora sí, me emocioné. Ahora sí. A mí el tema me gusta, entonces yo digo, ay, no, qué emocionante, y bueno, ya me voy dispersando. El caso es que cuando una persona decide acogerse a una insolvencia, ya les decía, lo puedo hacer solo o lo puedo hacer acompañado, preferiblemente acompañado de quién, de un abogado. Si lo va a hacer con un abogado que no es experto en insolvencia, mejor hágalo solo, ¿listo? Se equivoca usted solito y después busca al abogado, pero preferiblemente abogado experto en el tema de insolvencia. ¿Se radica en dónde? Vamos a ir a radicar una solicitud. Esta solicitud tiene unos requisitos. Estos requisitos pueden ser verificados en el artículo 539 del Código General del Proceso. Allí está como todo lo que debe llevar esa solicitud de insolvencia. ¿Y se va a radicar ante quién? Ante una notaría o centro de conciliación del domicilio de ese deudor. Entonces, si tenemos un deudor que vive en Cartagena, ese deudor va a tener que presentar esa solicitud de insolvencia en Cartagena. Ah, es que yo la quiero presentar en Medellín. No la puedes presentar en Medellín porque es que vos no vivís en Medellín. Afortunadamente, pues de forma particular, pues nosotros que prestamos ese servicio lo prestamos a nivel nacional, quiere decir que lo podemos hacer prácticamente en cualquier parte del país.
Pero ¿dónde hay que hacerlo? En el domicilio, porque esa es la competencia de territorio que le corresponde a ese deudor. ¿Ante quién? Centro de conciliación o notaría de ese domicilio. Deben de tener un operador en insolvencia económica de persona natural no comerciante. ¿Quién es él? Él es un conciliador que tuvo que realizar unos estudios y una preparación adicional para ser operador en insolvencia, y es una persona que no ejerce el tema de la conciliación de forma normal o como la pueden conocer algunas personas a través de algunas experiencias vividas en los centros de conciliación, sino que él va a ser un director, por así decirlo, de a ir agotando todas las etapas procesales, hacer control de legalidad respecto de los requisitos que debe cumplir este deudor, verificar que se presenten los acreedores e intentar permitir fórmulas de arreglo entre el deudor y los acreedores. Cuando verifican que cumplimos con los requisitos, pues efectivamente nos van a dar un auto de admisión y una fecha de audiencia. Si ven que no cumplimos con los requisitos, lo hicimos mal o algo, pues nos van a dar un rechazo. Lo mismo pasaría si tú hicieras una demanda y lo presentaras ante un juzgado. Cuando haces una demanda de cualquier tipo, la presentas a un juzgado, si no cumple, pues te la inadmiten y te dan tiempo para subsanar, si pues hay posibilidad para de que corrija el error que se cometió. Y una vez corrija el error, vuelve y hace un estudio, ¿no? Así es. Más o menos lo mismo hace el conciliador en caso de que la persona pues le haya faltado algo. Si de repente no cumple con todos los requisitos, como por ejemplo no tener la mora, pues le tiene que rechazar y no le va a poder volver a recibir hasta que no tenga los más de 90 días de mora, más de la mitad de las obligaciones. Inclusive se pueden hacer objeciones, ¿no? Sí. Que si sea comerciante, sí. ¿Cierto? O sea, controversias se pueden presentar durante... Vamos a iniciar, digamos que ya estamos en la primera audiencia y empezamos el desarrollo pues de nuestra negociación de la deuda. Entonces nos sentamos, su abogado, usted, el conciliador, todos los acreedores. Vamos a tener esa oportunidad y va a ser algo súper lindo, que es que aquí sí te escuchan. Entonces aquí a usted sí le van a entender y le van a escuchar por qué fue que usted se declaró en insolvencia, porque me quedé sin empleo, porque se me murió un familiar, porque ahorita tengo un trabajo en el que gano menos del que trabajaba antes, porque me separé de mi compañera permanente o dejé de vivir con mi novia o tuve un divorcio. O sea, diferentes causas podemos tener para decir que una persona entró en cesación de pagos y aquí nos van a escuchar. Vamos a conciliar las obligaciones. ¿Qué significa eso? Que ellos nos van a decir, vea, las obligaciones están por tal valor y nosotros vamos a verificar que eso sí coincida con la información que tengamos. Porque no es que una entidad va a venir a decirme, ah, yo sé que yo le debo 10 millones a usted en capital y la entidad venga y me diga que es que yo le debo 50. Total. Entonces, ahí se pueden generar, aparte de las controversias que indicó el doctor, por domicilio y por calidad o no de comerciante que se pueden presentar durante el proceso, también se van a poder presentar objeciones por naturaleza, existencia o cuantía de dichas deudas. Entonces, cuantía, el ejemplo que les acabo de dar, uno dice un valor y el otro dice otro. Existencia, porque realmente la deuda sea real, porque a veces pasa que como aquí también se incluyen deudas con personas naturales, hay algunas personas que de forma inadecuada, pues, inventan deudas, ¿cierto? Y estas deudas pueden ser alegadas u objetadas dentro del proceso de insolvencia económica. Si esas objeciones no se resuelven en mesa, efectivamente se va a dar un traslado en el cual interpondrá el acreedor la objeción, se le dará ese traslado al deudor para que responda a esa objeción y posteriormente será enviado a los juzgados civiles municipales para que el juez resuelva de plano esas objeciones. Después de eso, el juez determinará con las pruebas que se hayan anexado si efectivamente la obligación existía o no, si la cuantía es la correcta o no la cuantía, o de qué naturaleza era dicha deuda. Después de que tengamos esa respuesta, va a ser remitida al centro de conciliación y se hará la disposición correspondiente. Si efectivamente la deuda no existía, pues esa deuda se sacará del proceso y se continuará con los demás. Si esa no era la cuantía, pues entonces se va a organizar la cuantía de la obligación. Muchas veces también discuten la posición, y digo la posición porque es que aquí cuando vamos a hacer pagos se realizan en escalas de prelación de crédito. Las escalas de prelación de crédito son, por así decirlo, unos órdenes legales bajo los cuales hay unos créditos o unas deudas que tienen una prevalencia superior a las de otras. Entonces nos vamos a ir yendo por escalas. Creo que esto sería pues tema prácticamente de otro programa. Total. De hecho, quería preguntarte, vea,
persona que diga, ve, yo estoy en esas circunstancias que están hablando en el programa, ¿dónde pueden contactar? Bueno, si desean contactarse con nosotros, pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas, especialmente a la línea 301-322-9007. Les repito, 301-322-9007. También tenemos otra línea directa de insolvencia, que es el 305-318-3535. 305-318-3535. Se pueden comunicar a esos números. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Guerrero Abogados en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, suscribirse al contenido, hacer comentarios. Estos programas de Tu Deuda, Nuestra Solución los estamos retransmitiendo a través del canal de Guerrero Abogados en YouTube. Así que ahí también nos van a poder ver, dejarnos comentarios en la cajita de comentarios y decirnos qué quieren ver acá en el canal CNC cuando realicemos este programa de Tu Deuda, Nuestra Solución. Y ampliar toda la información. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta emisión de Tu Deuda, Nuestra Solución. Nos veremos en una próxima oportunidad hablando de otros temas relacionados con la deuda. Reportes negativos de las centrales de riesgo, cómo eliminarlos, temas de suplantación de identidad, dejan algunas deudas a algunas personas que nunca han sacado un producto, temas de insolvencia económica, créditos hipotecarios en UR, en pesos. Mucha información tendremos aquí en su canal CNC Medellín. Nos vemos en una próxima emisión.